Otra cosa que aparentemente no guarda ninguna similitud, ¿no? Bueno, como veis, pues son tres cosas que no existen en la naturaleza como tales, están hechas por las personas, se pueden utilizar simultáneamente, pues estar en la cama con una cerveza y un libro, tienen peso, yo qué sé, muchísimas cosas, pero además son tres palabras, nombres comunes, ¿no? Empiezan las tres con una consonante en español y acaban con una A, si las traduces al inglés empiezan las tres por B, bueno, podríamos estar todas las jornadas de INCREA y irían saliendo cosas que tienen en común, pero en cambio la gente se lo mira con un libro, fíjate, una cerveza y una cama, ¿no? Uy, no tienen nada en común. Bueno, en los Estados Unidos nos ganan por muchas cosas. Hay un sociólogo francés que falleció hace cierto tiempo ya, que era Jean Baudrillard, que decía que los Estados Unidos eran muy primitivos, ¿no? Porque eran muy infantiles, ¿no? Pero que esa infantilidad, o no sé cómo se debería, ese infantilismo, no sé, les permite hacer cosas que a nosotros, yo soy catalán y los catalanes tenemos un sentido del ridículo muy acentuado. Yo tengo que hacer esto, me vas a hacer un body storming, yo tengo que pensar de esta forma, tengo que, oye, no me compliques la vida, pues oye, pues sí, pues tenemos que salir de la forma habitual de hacer las cosas, porque si no, la creatividad no fluye, ¿no? Esta es una de las nuevas metodologías que se plantean en muchas empresas. Representar cosas a través del cuerpo, de los movimientos. ¿Cómo sería esto? ¿Qué pasaría así? Yo tuve una experiencia muy interesante, como os contaba al principio, con Televisió de Catalunya, TV3, donde hicimos un trabajo muy potente de innovación hace unos cuantos años y donde creamos un equipo de innovas, de gente muy apasionada sobre el tema, y a través de muchas sesiones creativas muy divertidas donde la gente se disfrazaba y donde jugábamos con colores y utilizábamos técnicas de visualización y yo qué sé cuántas cosas, logramos realmente cambios internos y ideas, bueno, pues de cierto calado, ¿no? Fue una de mis experiencias más interesantes como consultor o como, bueno, persona que ayuda a veces a algunas organizaciones a funcionar de una forma un poco distinta, ¿no? La quinta estrategia es entender que la innovación no surge si no hay muchas veces una emoción detrás. Y esto puede ser un poco chocante, ¿no? Porque hay gente que piensa innovación, tecnología. La tecnología no tiene nada con las emociones, al contrario, ¿no? Pero oye, si tú coges un iPhone, dices, a ver, ¿cuánta emoción hay aquí? De entrada dices, ¿cómo? ¿iPhone? ¿Emoción? ¿Qué dices, no? Pero hay mucha emoción aquí, ¿no? Esto es una pequeña experiencia, es decir, estas formas redondeadas y el diseño de los iconos y la experiencia que te supone utilizar esto y los colores, es decir, Apple es muy buena y muy innovadora porque crea experiencias. No son tan buenas en tecnología, también lo son, pero no tanto. Crea una experiencia a través del diseño de las formas, de los colores, de la usabilidad, que es muy potente, ¿no? Innovar es explicar una historia que atrapa, que seduce, que encanta a alguien, a un consumidor, a un usuario, un cliente, quien sea, ¿no? De cultura, de cualquier otra cosa, de un objeto de consumo, da igual, ¿no? Si yo no me emociono, difícilmente podré transmitir esta emoción a través de lo que hago. ¿Qué es lo que les pasa a muchas empresas? Que son rutina y burocracia pura. ¿Cómo quieres innovar si la gente que trabaja en esa empresa se dedica a lo que se dedique? Es rutina y burocracia y nada más, ¿no? Tom Peters dice que innovar es conectar, hacer vivir una experiencia. IKEA triunfa porque es una experiencia continua. Te puede gustar o no, pero es una experiencia. Y Starbucks te puede gustar o no, pero es una experiencia. Y tantas empresas que consiguen ir más allá de un simple producto o un simple servicio, ¿no? Estamos muy desconectados con nuestras emociones. Yo cuando planteo a las empresas o a mis alumnos en EADA o en otras partes, por ejemplo, que dibujen, aparecen muchos miedos. Yo no sé dibujar, no me hagas dibujar. Esto seguramente es porque algún día algún profesor les dijo, vaya porquería de dibujo que has hecho, niño o niña. Y te quedaste ya medio traumatizado por el tema, ¿no? Porque esta manía de la escuela en lo correcto y lo que no es correcto. Cuando luego vemos que eso es muy relativo en el mundo, ¿no? Hacer cosas con colores, manifestar nuestras emociones a través de los sentidos, nos cuesta, ¿eh? Demasiado zen, poca rauxa. Demasiado zen, poca rauxa, ¿eh? Este es un problema, yo creo que es una constante, ¿no?
No sé si conocéis Andrés Carne de Res en Colombia, un sitio espectacular. Un profesor del INALDE, que es una escuela prestigiosa, ahí me dijo, Frank, te voy a llevar a un sitio que te va a sorprender, es un restaurante. Y yo como había estado en el bulli pensé, bueno, así con esta cierta prepotencia que a veces nos caracteriza, decimos, ya será menos, ¿no? Porque yo que estaba en el bulli, en fin, y bueno, Arzak y yo qué sé cuántas cosas más, ¿no? Pues, en cambio, quedé prendado. Sabéis que Andrés Carne de Res cabe, creo que cabe en el de Chía, porque ahora hay uno nuevo en la zona rosa de Bogotá, pero en el Andrés Carne de Res de Chía, que es un restaurante básicamente de carne de res, de carne de ternera, caben 2.000 y pico personas. De nuevo son 5 pisos. Sí, sí, está, lo conozco. Es un poco menos auténtico, pero bueno, es la misma línea. Pero es que yo pregunté para ir al baño y de repente cuando estaba yendo al baño, que ya es toda una aventura porque te cruzas con gente y tal y cual, se me descuelga un trapecista del techo, que me dio un susto de muerte, ¿no? ¿Y qué hace este tío aquí? Y hay un taller de manualidades para los niños, y hay salas de baile, y hay tiendas, y hay un correo interno, y la forma en que están presentadas las cartas y tal como te traen la cuenta, todo es mágico, todo es fantástico, ¿no? Por lo tanto, ha conseguido una experiencia casi sublime, muy apreciada especialmente cuando no te lo esperas, ¿no? Cuando simplemente dices, va, vamos a un restaurante a ver qué pasa, ¿no? Esta es una máquina que está poniendo en marcha una empresa poco sospechosa de perder el tiempo en tonterías, que es Unilever. Es una máquina que vende helados, expende helados, una máquina de vending, con la diferencia de que tú te pones delante de la máquina, si quieres un helado, tienes que mirar a esa pantallita y sonreír, ¿eh? Y si tu sonrisa no es muy afortunada, hay un risómetro que la mide. Y en estos momentos, si tu sonrisa, por ejemplo, es un 3, pues tienes que pagar más por el helado. Si tú consigues sonreír de forma expansiva, empática, pues casi te lo regalan, ¿no? Interesante esta exploración de interrelaciones entre las emociones humanas, la tecnología, el crear experiencias incluso en propia calle. Y eso además tiene un agravante, que es que se han puesto de moda estas máquinas y tú mientras estás aquí sonriendo tienes como 14 o 15 personas alrededor que te están mirando esperando a ver qué tipo de sonrisa haces, que entonces ya lo más probable es que te salga una sonrisa bastante chunga, ¿no? Bueno, la estrategia más importante de todas es la sexta, que es la pasión. Gary Hamel, que es uno de los grandes pensadores en temas de management, os recomiendo sus dos últimos libros, El futuro del management y muy últimamente Lo que importa ahora, publicados por Deusto. Bueno, creo que el primero es de Paidós y el segundo de Deusto. Dice, tenemos que conseguir que las organizaciones, da igual que sean teatros, empresas de nuevas tecnologías, de alimentación, de automoción, escuelas de negocios o lo que sea, tengan pasión. ¿Qué hemos hecho para conseguir que la mayoría de las empresas sean empresas donde la gente va para ganarse un sueldo y poca cosa más? ¿Qué hemos hecho? ¿No? El dinero es importante, claro que es importante. A todos nos gusta ganarnos la vida para poder luego hacer cosas y tener cierta libertad. Pero parece bastante claro también que nos gusta hacer cosas grandes en nuestra vida, ¿no? Nos gusta hacer cosas que nos apasionen, que nos llenen. Y además cuando conseguimos mezclar ambas cosas, cuando yo consigo hacer algo que me encanta y además que me puedo ganar la vida bien, pues entonces ya es la pera, ¿no? Ken Robinson dice que somos muy creativos cuando hacemos lo que nos gusta, que corresponde y liga con nuestras habilidades fundamentales y nuestras inteligencias fundamentales y además estamos en el lugar y en el momento adecuados, ¿no? Pues hay que procurar eso, crear esos entornos de pasión para que la gente realmente combine este incentivo que es ganar dinero con las ganas de hacer algo. Y las empresas son templos de burocracia, de aburrimiento, de sí jefe, sí buana, esto es así porque es así, si funciona no lo toques, etcétera, etcétera, etcétera. Va cambiando la cosa y en España ya podemos encontrar empresas distintas, pero todavía son las menos, no nos engañemos, ¿no? Hay mucho miedo, jerarquías, bueno, si lo dice el jefe, bueno, yo no me voy a meter en eso porque no quiero tener problemas y tantas cosas, ¿no? Que dificultan esta construcción de entornos de pasión, ¿no? Bueno, habréis oído hablar del, otra vez estamos integrando, ¿no?, conceptos, ¿eh? El zen, los espacios, el tiempo para pensar con la pasión, con el hacer algo que nos gusta. Esto es el estudio del Cirque du Soleil, ¿no?, donde
se crea todo lo que hacen ellos, máscaras, trajes, performances, todo. Creo que es muy importante que las empresas tengan laboratorios. Yo insisto mucho en estos espacios para pensar en lo que te dé la gana sin necesidad de que nadie te critique, te censure. Necesitamos probar cosas. Si no probamos, si no nos equivocamos, nunca conseguiremos realmente innovar, ¿no? Esta es una empresa que a mí me encanta porque, en primer lugar, la gente de marketing dice, si tienes una empresa tienes que poner un nombre corto, ¿no? Y ellos dicen, bueno, vale, pues Cucusumusu, ¿no? O sea, que ya desafían las normas básicas de qué quiere decir, por cierto, el beso de la... El beso de la pulga. El beso de la pulga en euskera. Yo conocí a uno de los fundadores, Koldo. Koldo y estarán en unas jornadas en creatividad en Mérida, en Extremadura. Y me dijo, mira, Frank, nosotros empezamos a hacer esto porque éramos unos cuantos amigos que en pleno San Fermines, perdonadme que voy a utilizar el mismo lenguaje que utilizaban ellos, un poco soez, pero no pasa nada porque el lenguaje está para eso. Decía, vimos que todas las camisetas de los sanfermines que llevaba la gente eran una mierda. Entonces dijimos, va, coño, vamos a hacer camisetas más cachondas. Miquel Urmeneta, que es el diseñador, va, Miquel, haz cosas más cachondas, hombre, y tal. Y nos íbamos a emborracharnos, a tener ideas locas y tal y cual. Y me decía, Koldo, nos lo pasábamos muy bien. Y cuando la gente empezó a quitarnos las camisetas de las manos, fue un éxito, empezó a ser un éxito, nos propusimos, esto tenemos que hacerlo siempre bajo la misma filosofía, pasarlo bien, disfrutar. Parece ser que han tenido muy pocas bajas laborales desde que existe Cucusumusu, los datos que tengo son estos, si alguien tiene otros, pues se lo agradeceré, pero la gente se divierte, la página web es muy iconoclasta, hacen cosas muy divertidas, ya comercializan en buena parte del mundo hispano y otros países también, están haciendo cosas para el Dalai Lama, bueno, un proyecto interesante, ¿no? Yo creo que muchas empresas se olvidan de que los humanos estamos aquí para ser felices. Esto de la productividad y de la competitividad está muy bien hasta cierto punto. Pero si somos competitivos y muy productivos, el otro día yo leía unas cifras de Alemania que te ponen la piel de gallina. Niveles de estrés brutales, niveles de infelicidad, bueno, ¿eso es lo que queremos realmente? Yo no. Por tanto, creo que las organizaciones tienen que cambiar un poco, ¿no?, en este sentido. Esta es una empresa muy admirada en términos de management. Son unos supermercados norteamericanos de productos ecológicos que, bueno, si algún día podéis ir, están en los Estados Unidos, en México, y creo que hay alguno también en Inglaterra, en Gran Bretaña. Las tiendas son impresionantes, nada que ver con ninguna gran superficie de aquí, de verdad, o sea, es impresionante la calidad de los productos, etcétera, pero lo bueno es lo que no se ve, que es su modelo de management. Esta gente no tiene jefe, es una empresa muy grande, ¿eh? 194 tiendas, 6.000 millones de dólares, cuando yo hice esta transparencia, que no hace mucho, pero que ya hace quizá un año y pico, no hay jefe. ¿Qué quiere decir que no hay jefe? Que no hay un director general. Aquí en España, ¿qué diríamos? Uy, esto no puede ser. Tiene que haber alguien que mande. ¿Por qué? ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Hay alguna ley científica que diga que tiene que haber un jefe, necesariamente? Bueno, pues de la misma manera que los científicos, cuando hay algo que desafía una ley, cambian la ley. A ver, si empezamos a cambiar un poco la ley de las empresas. Las organizaciones empresariales surgen con la revolución industrial y para hacer ese tránsito del artesanado a la producción en masa, etc., los primeros empresarios se plantean cómo tienen que organizarse y se miran en el espejo del ejército. Eso es algo que está bastante documentado, ¿no? En su momento seguramente estaría bien. Quizá hay un 10 o un 15% que todavía tiene que seguir siendo así. Pero es que ya no estamos en la revolución industrial, estamos en la revolución del conocimiento, en la revolución de no sé qué, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar algunas normas, ¿no? Cambiar el management es fundamental. Si tenemos las empresas de siempre, organizadas como siempre. Es curioso que esta persona es un ex hippie en el Berkeley californiano de los años 60-70, que un día se planteó, ¿podría yo tener una empresa basada en la confianza, en el buen rollo? Hay un equipo de 3 o 4 directivos que marcan las políticas muy generales y luego todo el poder está en la gente de las tiendas, todo. Es decir, la gente de las tiendas, de la carne, del pescado, de las verduras, de los productos de no sé qué y tal,
deciden a quién contratan, no un jefe, modulan su salario en función de resultados, no un jefe, crean experiencias de interacción con los clientes no dictadas por ningún jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa bastante difícil de encontrar, no ya en el negocio de grandes superficies, sino en general en el mundo empresarial, ¿no? Creo que tenemos que reflexionar un pequeño dato, ¿no? Porque cuando hablamos de empresas comunidad, alguien podría pensar, bueno, vete a saber tú. La media de la diferencia entre la persona que cobra más y la que cobra menos de las 500 Fortune norteamericanas es de 400 a 1. Es decir, la persona que cobra más cobra 400, la persona que menos, 1. Esto es un escándalo. Una razón más de por qué el mundo va como va, ¿no? En Whole Foods es de 19 a 1. Es muy difícil encontrar empresas con este ratio, ¿eh? Una igualdad en la retribución muy importante, ¿no? Y finalmente, con esto acabo, que me gustaría, como he prometido, al menos que tuvierais unos minutos para sustituir la competición ciega, reinos de taifas en las empresas, los de marketing, los de finanzas, los de no sé qué, las enfermeras, los médicos, los profesores, los que no son profesores. Sustituir los reinos de taifas, sustituir la competición constante, los silos, por colaboración. La colaboración no es Alicia en el País de las Maravillas, colaborar cuesta, pero es utilizar nuestras capacidades cerebrales de una forma mucho más integral y mucho más potente, ¿no? Los humanos tenemos tendencia a ir a nuestro cerebro más reptiliano, ¿eh? De yo contra tú, yo soy más importante que tú, no te escucho y voy a la contra. Pero tenemos que intentar sustituir eso por un proceso mucho más de colaboración, de qué podemos construir entre tú y yo. Porque si no, no hay innovación que valga. La innovación buena es la innovación que, como decía al principio, surge de la interacción, de la hibridación, del oye, ¿qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿Y cómo podemos crear algo a partir de eso? Sin este ambiente, sin esta filosofía de ganar-ganar, de que dos y dos pueden ser mucho más que cuatro, es realmente muy difícil que la innovación se convierta en una práctica, ¿eh? En una práctica real, ¿vale? Y nos encontramos con empresas que son todo lo contrario. Incluso aquello del divide et impera, de los latinos, divide y vencerás, todavía está. Oye, que se peleen y que estén en los unos porque sí, ¿eh? Río revuelto, ganancia de pescadores, ¿vale? Esto es triste, ¿eh? Y todavía encuentro a faltar mucho espíritu colaborativo en las empresas, en los gobiernos, en las instituciones. Esto creo que es importante, ¿no? Esta es otra empresa, y con esto ahora sí que ya acabo. La empresa que os decía, ¿eh? Es una empresa que no tiene jerarquía. Es una empresa importantísima, hace 40 años que no tiene ni un dólar de pérdida. Tú vas ahí y preguntas, oye, quiero hablar con el director de marketing. Dice, no, es que no hay. ¿Cómo que no hay? Pero tiene que haber. No. Pero entonces, no sé, director comercial. No, no, es que no hay directores. Tú dices, bueno, pero ustedes, ¿cómo se organizan? Bueno, somos Cortex, de nuestra manera. Pero oiga, pero no hay una estructura de tal, un organigrama. Parece que una empresa es igual a un organigrama, ya. Pensamos, jefe, fulanito, menganita, tutanito, tal, tal, tal. No hay. Sería complicado explicar cómo funcionan, y es complejo, es decir, ellos dicen, oye, que nadie piense que eso es facilísimo y tal. Básicamente se estructuran en función de los proyectos que les vienen de fuera a través de procesos autoorganizados de liderazgo, que a veces son rápidos y a veces no tanto. Pero rompen completamente las capas intermedias del management, no hay jerarquía, mucha confianza, retos que se, digamos, el equipo se autoimpone. Y en este sentido, bueno, una filosofía de colaboración que está empezando a influir en el mundo del management, ¿eh? Y que todos deberíamos tener muy en cuenta. Esta es otra empresa californiana donde se innova para un tercero. Es decir, yo les puedo decir, señores de IDEO, háganme una botella revolucionariamente innovadora. Y ellos crean, estudian tendencias, hacen un poco de cool hunting utilizando métodos antropológicos, etc. Y crean un equipo interdisciplinar, estos son gente de IDEO trabajando, ya lo veis, ¿eh? Ingenieros, biólogos, antropólogos, lingüistas, que todos trabajan para innovar una botella de agua. Escuchándose, ¿eh? Desde la diferencia, pero integrando esas diferencias para conseguir resultados fuera de lo común, que es lo contrario que nos encontramos muchas veces en nuestras empresas, ¿no? Bueno, este es el libro famoso de... bueno, famoso. Famoso en mi casa. De Si funciona, cámbialo, que escribí con Josep María Ferrer Pi, que es el exdirector de innovación de Televisió de Catalunya, y nada, y a vuestra disposición, si hay preguntas o comentarios, o os ha gustado o no os ha gustado lo que os he dicho.
tenemos todavía 10, 15 minutos. Ese libro, y esta es la referencia web que yo tengo. Para que me necesite más, si queréis, abrimos ese. Yo te voy a pasar una foto de radio para que la uses. Vale, encantado. Somos tal cual. Encantado. También es que me interesan mucho los ejemplos de. También más, más normales, digámonos. No sean Google y cosas de estas. Ya habéis visto que he intentado poner un poco de todo, empresas grandes, empresas pequeñas, empresas españolas, empresas de fuera, pero siempre me interesa casuística. Sí, no, yo quería, no sé, contar un par de cosas. Antes, quizás a lo mejor de la intervención de Fran, una primera, digamos, conclusión que saco, es que nos está diciendo que para el proceso innovador, la innovación, que quizá un primer paso es la liberalización, es decir, liberalización de mentes, liberalización de comportamiento, liberalización de estructuras organizativas, es decir, un proceso primero, pues eso, de liberalizar toda una serie de cosas que nos permitan luego después abordar una nueva manera de pensar, ¿no? O de hacer. Quizá también otro bloque sería un poco el tema de una vez liberalizado todas esas variables, ¿no? Pues poner un poco en marcha el tema de las emociones, ¿no? Poner en marcha, en activo, por decirlo, darle rienda suelta a las emociones, buscar las emociones, ¿no? También eso, claro, todo ello pues con ese componente, digamos, más humano de la persona, ¿no? Pero yo quizás dentro de eso, compartiendo, digamos, esas ideas, quizás también me preocuparía un poco, pues, por tratar de evitar que el proceso innovador sea nos lleve a un ámbito de, digamos, de esquizofrenia, es decir, donde pues efectivamente liberalizamos todo, ponemos en marcha todas las acciones, pero de alguna forma y manera pues eso hay que seguir haciendo día a día, entre otras cosas. Y por tanto, si eso no lo tenemos en cuenta, pues eso podemos entrar en un proceso de esquizofrenia organizacional y personal importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, y repito que partiendo de esas cosas, yo creo que hay que introducir también algo de metodología. Es innovador, y por tanto a la innovación hay que introducirle algo de metodología que permita hacerla rentable. Después, ¿no? Y un poco en ese sentido, pues yo describiría ese proceso innovador, efectivamente. Pues estoy con Frank, que es muy importante como punto de partida la reflexión, es decir, la reflexión que hagamos de todos y cada uno de nosotros, las preguntas que nos hagamos, pero también la observación. Es decir, la observación, en este caso habría una similitud con la imagen primera que se ha puesto, es decir, la observación de que voy andando por un sitio y todas esas cosas que hay en mi entorno, lo que me dicen, ¿no? Lo que dicen de cara a cambiar algo, a modificar algo. Por tanto, tendríamos ahí, desde mi punto de vista, ese primer paso, es decir, de los interrogantes, la observación, que pone en marcha y que desata un poco nuestra imaginación, que sería el segundo paso del proceso, que de ahí pasamos a la creatividad, de ahí pasamos a la creatividad, pero que de alguna forma y manera todavía nos ha producido la intención, por decirlo de alguna forma, la intención de un producto, de un proceso, en fin, de lo que puede, ¿no? Y que cuando estamos ahí ya en la intención, seguimos sin tener la innovación en la mano, seguimos sin tener el proceso creador cerrado. Tenemos que en ese momento, pues efectivamente, digamos que socializar un poco esa intención que tenemos. Hacer eso que viene a resolver. Eso que viene a aportar, qué valor añade a mi persona, a mi empresa, a mi organización o a la sociedad, ¿no? O a la sociedad. Entonces, en ese momento de la socialización es el momento donde realmente un momento difícil y complicado para el proceso innovador, porque se nos puede venir todo el proceso anterior. Nos hemos liberalizado de las ideas, de esto y lo otro, y nos podemos quedar sin nada. Digo que es importante introducir una pequeña metodología que nos ayude a asegurar, si no asegurar el éxito, hay el camino del mismo, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, cuando efectivamente pues, logramos y se produce que la persona, el individuo, la organización, la empresa y la sociedad en su conjunto asume los resultados de todo ese proceso y los incorpora a su quehacer, a
su carácter de vida, a su manera de actuar, etcétera, etcétera, cuando lo incorpora, es cuando se produce, se ha producido la innovación, ¿no? Y crean y la aportación de valor. Entonces, bueno, pues en ese sentido era un poco lo que quería, digamos, pues, introducir y comentar. No sé si tienes alguna. No, no, completamente de acuerdo. Es que claro, eso continúa, ¿no? Y efectivamente falta construir una metodología que te permite. Estos siete movimientos, o estas siete estrategias, yo los veo más como siete bases para construir una cultura de la innovación, pero luego a partir de ahí tienes que tener más herramientas específicas de gestión de la innovación que te permitan pasar de las ideas a los resultados, ¿eh? Y no hay que olvidarse del día a día, evidentemente, ¿no? Eso es lo que da miedo a muchos empresarios, ¿no? Uy, tantas ideas, tanta creatividad, esto va a ser un caos, no habrá quien lo gobierne. Bueno, ese es el reto. ¿Cómo convivir con el caos y con el orden? Es decir, ¿cómo convertir que el orden se vuelva a caos y el caos se vuelva a orden? Y en ese sentido seamos más flexibles, porque si no, la tendencia entonces es a reducirlo todo al orden, ¿no? Sí. Bueno, he elegido algunas de las 37 cosas que me gustaría comentar. Bueno, te felicito porque ante todo sugieres. Yo siempre en mis clases y absolutamente en todas mis conversaciones siempre lo que intento a veces es sugerir. Muchas veces no me creo a veces lo que digo. Entonces, continuamente cuando comentabas cosas yo veía, ¿no? Más que sociedad líquida, sociedad gaseosa, ¿no? O sea, porque lo de líquido es hasta demasiado rápido. A mí hay... Es una crítica filosófica. Cuando hablamos de innovación, todo lo que comentamos es viva la innovación, hay que potenciar la innovación, pero en ese pensamiento, en una de las siete cosas, cuando hablas de pensar, yo creo que hay que pensar sobre la propia innovación. Y a mí realmente me asusta el ritmo de la innovación, ¿no? Me acuerdo que leí, fue una cosa de paras, fue como lo de Santo Tomás, eso de ver una luz, con Castoriadis, cuando comentó que nuestra concepción de muchas cosas en la economía, por ejemplo, son es el pensamiento judeocristiano, porque ¿qué es lo más positivo en nuestra sociedad? Es el infinito. O sea, ¿qué es lo mejor? Pues Dios, Dios es infinito, bueno, además sempiterno, sempiterno, tal, todopoderoso, pero infinito. Entonces, eso, lo de infinito, lo de no poner límites, está demasiado metido en nuestra cultura. O sea, lo de ahora con las finanzas lo vemos, ¿no? O sea, beneficio tal, eso del 1 a 500 que has nombrado de diferencia cuando broman, cuando se fundan los bancos en Norteamérica, al principio, pues decía, ¿no? De 1 al 7, del 1 al 9. Había, se ponían límites, ¿no? En la economía. Entonces no hay. Entonces, yo creo que hay que hacer esa reflexión. Y más, vosotros que estáis en relación a los empresarios, yo creo que también tenéis que transmitir, por supuesto, la innovación, pero yo creo que es muy importante introducir ahí el poner límites humanos, humanizar la innovación. Porque a mí, cada vez, o sea, eso, ¿no? Los ritmos, ¿no? Los ritmos de innovación de Apple, se coloca Apple, Google, etcétera, yo creo que se van a ahogar. Porque esos ritmos de innovación les lleva al secretismo, ¿no? De Apple. Esos ritmos de innovación le lleva lo de Google. Ese 20% que parece que te regalan, si tú te fijas, si piensas sobre la innovación, lo que están diciendo es, usted tiene que hacer lo que antes hacía en el 100% del tiempo, lo tiene que hacer en el 80% del tiempo. Lo que pasa es que se disfraza con y un 20% a innovar. No, le exijo que usted sea más productivo, ante todo. Me refiero a esa reflexión, yo creo que hay que transmitir, bueno, yo sé que tú la harías, ¿no? Pero me parece que yo, si estuviese en una clase y hablase con empresarios, yo es lo que de alguna manera les diría, porque has introducido, me ha encantado lo de la confianza, lo de tal, es que en la economía, para que exista el mercado, o sea, como institución, mercado electrónico, tal, tiene que haber seguridad, seguridad de todo tipo, tiene que haber confianza en que te van a enviar la cosa, que tal. Entonces, eso es que la confianza, los valores humanos están en lo económico. Bueno, me paro, digo, por... Sí, perdón. Sí, por eso. Dejo algunas más. Vamos a preparar. No, no, completamente de acuerdo. Es decir, vamos a ver, muy rápidamente. Es que hay una tendencia en la innovación a una aceleración creciente. Hay un libro famoso que se llama Fast Innovation,
que dice, no solo tiene usted que innovar, sino que tiene que innovar muy rápido, ¿no? Yo digo, bueno, ya vale, de rapidez, porque al final nos vamos a volver locos, ¿no? Soy completamente partidario y he intentado hacerlo así, de introducir el elemento humano en la innovación. O sea, queremos innovar al final para ser más felices, o sea, vale, más competitivos, claro que sí, y hacer las cosas mejor, evidentemente, claro que sí, pero también para ser más felices, para que las empresas sean más democráticas y para que las personas estemos más satisfechas con lo que hacemos, porque si es que si no, al final, ¿para qué tanta historia, no? Yo creo que esto es fundamental. Quedan todavía casi 3 días de jornadas, aquí hay 2 palabras pedidas, nos quedan 3 minutos ya como no más. Os pido que seáis muy breves, Alejandro, Rafael, para que luego también pueda él concluir. Yo solo tengo una cosa, decirte que al principio que me ha gustado mucho, sobre todo porque ha sido provocador, y la innovación tiene que precisamente residir en la provocación. Pero hay unas cosas que comentabas, por ejemplo, el planteamiento de innovación, la innovación se hace fundamentalmente para tratar de dar satisfacción, es decir, a una nueva demanda, una nueva inquietud, etcétera, etcétera. Y dentro de la empresa, fundamentalmente, para sobrevivir. Y mucho de lo que estás explicando me estaba recordando a uno de los principales libros, por lo menos el que más notoriedad le dio a Richard Dawkins, que es El gen egoísta. Es que en el propio concepto de la evolución del hombre está el planteamiento de la innovación en la línea que tú lo comentabas, ¿no? Pero, por otra parte, y reviste muchas veces en las neurociencias, y hablabas de la pasión, de la racionalidad, bueno, el planteamiento de Damasio, de que en toda racionalidad tiene que haber siempre un componente emocional, lo que dio a Goleman después, y a todo lo que es la inteligencia emocional, etc. Pero, sin embargo, hay otro planteamiento que es el de Ricciolatti, el de Giacobone, el de las neuronas espejo. Es decir, por mucho que queramos, es decir, el gen egoísta, es decir, sobrevivir, y por lo tanto, todos los procesos evolutivos, es decir, que no dejan de ser innovaciones, pero por otra parte, lo que nos dicen los neurocientíficos es que nosotros, en nuestra condición per se, está el de la neurona espejo, el de la imitación. Lo que hacen los niños en su más tierna infancia, los niños pequeños, lo que hacen es fundamentalmente imitar, ¿no? En su proceso cognitivo, imitar. Por lo tanto, yo creo que hay, y hubo algún momento, de verdad, en que cuando hablabas de las neurociencias, en este proceso evolutivo, me estaba dando la impresión de que para entender bien esto hay que padecer un poco el síndrome de Asperger. Es decir, para poder entender eso, que es una derivación del autismo, como sabes, ¿no? Y bien, pero yo creo que fundamentalmente es una magnífica provocación. Es que sería un debate ahora de fondo apasionante, porque efectivamente hay mucha gente que dice, si no hace falta innovar, solo copiando lo que hace, o sea, utiliza tus neuronas espejo para copiar lo que hacen los que lo hacen muy bien y ya estás innovando, ¿no? También, si lo adaptas a unas determinadas circunstancias, el tema de las neurociencias, ciertos descubrimientos que ponen de manifiesto que la alta creatividad está relacionada con patologías cercanas a la psicosis. Bueno, habría temas aquí para hablar largo y tendido. Sí, sí. Perfecto, cerramos. No, yo quería 2 comentarios. Uno, me hubiera gustado verlo más con ejemplos aplicados a la realidad española, a la realidad cultural española. Pero muchas cosas parece como que responden a realidades lejanas y no a nuestra realidad cotidiana, y especialmente al mundo del mundo cultural en el que estamos. Y una de una reflexión final, luego hablamos en la comida. Yo admiro mucho al que es capaz de innovar. Es capaz de innovar no solo con respecto al profesor que dice eso, sino con respecto a sus compañeros, sus subordinados, la cantidad de problemas y zancadillas para poder innovar. Pero no solo porque el profesor o el jefe ponga pegar, si solo fuera el profesor o el jefe, bastaría con convertirse uno en su propio jefe. Ojalá fuera así. Yo admiro muchísimo al que tiene una idea y es capaz de llevarla a la práctica, lo difícil que es. En España, un ejemplo, lo conoces perfectamente, Juan Carlos, que es de tu tierra, es en Euskadi, trabajar sin jefes, lo digo de Tex, es Koldo Sarachaga, lo planteó en Irizar. Sí. Lo que hizo Sarachaga en Irizar fue, llegó a una empresa que era del Grupo Mondragón, que estaba absolutamente fundida, y cuando llegó Koldo, a través de la innovación, que consistió fundamentalmente en eliminar las jerarquías. Eso es lo que, donde cada sección era la que se organizaba, no había jefe de pedidos, cada uno sabía cuando los tornillos que necesitaba, pedía él directamente y sabía quién tenía que pedirlos, y cada uno tenía proveedores diferentes, cuándo tenía que ir a trabajar, no había horarios, es
decir, había gente que iba a trabajar por la tarde, otros iban por la noche, otros iban... Y funcionó hasta el punto de que Irizar se convirtió en una referencia a nivel mundial. Bueno, pues si os parece, ponemos aquí punto final. La mejor prueba de que ha gustado es que se nos acaba el tiempo. Hacemos pausa porque a las 4:30 seguimos casi con el mismo tema, el ecosistema creativo, innovador, colaborativo y comercial de la cultura digital. Gracias. Muchas gracias.